Hola, ¿cómo están? Soy Giovanni Evans y hoy les tengo un episodio muy, muy especial porque vamos a hablar de una película muy, muy importante. Vamos a hablar de la primera película de un superhéroe de color. De un superhéroe de color de Marvel. Blade. Bueno, de un superhéroe de color de este universo cinemático. Bueno, vamos a hablar de la primera película de un superhéroe de color que se creó un gato. Que tienen su propia película, pues. Ah, ya, chéquense esto. You get to decide what kind of king you are going to be. The revolution will be live. Black Panther es el primer superhéroe de color del universo cinemático de Marvel en tener su propia película y por fin llega a la gran pantalla este fin de semana y está destinada a ser revolucionaria. Simplemente en cuestión de dinero, es la película de un superhéroe que más boletos ha vendido en su preventa. Y el pronóstico para este fin de semana dice que va a recaudar solo aquí en Norteamérica 140 millones de dólares. ¡Es muchísimo! En la historia de Marvel, ese le daría el número uno en la película debut de un personaje nuevo. Black Panther de verdad está destinada a ser más que una película. Es un movimiento cultural, es un movimiento social y es un movimiento político. ¿Ya vieron la portada que Time hizo de Chadwick Boseman? Está increíble. El rey ha llegado. Hablando de reyes, algo que a mí me pareció muy interesante viendo la película es que la historia de T'Challa se parece mucho a la historia de Simba en El Rey León. De hecho, las similitudes son muchas, porque tenemos a un príncipe africano que está recuperándose de la muerte de su padre y tiene que salvar a su reino. Tiene a su mamá, tiene a su novia, tiene a su guía espiritual, que están ahí para acompañarlo en este viaje. Hasta tiene escenas de su papá aconsejándolo después de su muerte muy a la Mufasa en las nubes. Viendo esta película es evidente el amor y el cuidado que tuvieron al hacerla, que es imposible que no se te rasguen los ojos, porque te das cuenta de la importancia y el significado que esta película va a tener para la comunidad de color alrededor del mundo, porque es una representación positiva de su comunidad, como nosotros los hispanos y sobre todo los mexicanos nos sentimos con Coco. Fue una representación tan bonita y tan positiva de nuestra cultura que no podíamos con la alegría y nos hizo llorar. Creo que en esta ocasión las comunidades del color del mundo se van a sentir orgullosas y van a decir ¡wow! Y puedo imaginarme a los niñitos de 8 años viendo a un superhéroe y llenarse de emoción y estar felices. Y algún día quizá nosotros nos den nuestro propio superhéroe. Ahorita solo tenemos al Chapulín Colorado o al Santo. Deberían dejar que el Chapulín Colorado fuera un Avenger. Me gustaría ver eso. Pero bueno, la película es muy política y significa mucho para muchas personas. Pero ¿qué onda? ¿Está buena o no está buena? Personalmente yo la pongo en mis 5 películas favoritas de Marvel. Obviamente tengo la primera de los Avengers, tengo Winter Soldier, tengo Civil War, tengo Thor Ragnarok, que la amo, me dio muchísima risa, y ahora Black Panther. Lo que sí, definitivamente es de las más memorables, porque hay muchas películas de Marvel que si me preguntas qué pasó, no sabría ni decirte. O sea, siento que recuerdo que me la pasé bien con muchas películas de Marvel, pero no podría dar detalles de qué es lo que pasó, pero en esta sí me voy a acordar y eso es algo muy especial, que después de 18 películas recuerdes lo que pasa en una de ellas. En conclusión, únete al movimiento y ve a ver Black Panther. Es visualmente espectacular, los vestuarios están bien padres, la música es increíble, los personajes son fantásticos, está muy padre, ve a verla. Eso es todo de mi parte, soy Giovanni Evans, no te digas con las palabritas, hasta la próxima.